Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. Si han tenido que ir al baño, que sepan que se han perdido el pitido inicial. Y a eso se le llama un despeje. Guardado. Avanza por el centro. Javi García. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. La juegan por la banda. Mejor no puede ir ese pase. Consigue salir. ¡Va a gol! ¡Oportunidad de gol! Interviene y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Será el primer saque de esquina. ¡Se le va buscando el remate! El remate sale desviado. Me gusta su estilo, da la impresión de que tiene una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar, lo buscan. Víctor Camarasa. Sanabria. Avanza, va a disparar. Buena intervención del guardameta. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Han atajado el peligro. La intenta deslizar a través de la defensa. Se libra del rival. Que ha pitado el árbitro. Parece que fuera de juego, sí. Una jugada ensayada perfecta, muy bien trenzada, ¿eh? Una lástima que lo hayan invalidado, pero queda tiempo para otra, seguro. Adrián. Balón en la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Despeja como puede. La Coruña trata de buscar esa chispa. Víctor Camarasa. Parecido falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Guardado. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Aprovecha el hueco en esa banda. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. La controla Adrián. El cuero a la banda. ¡Qué forma de irse! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Antonio Barragán. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Patadón y sayonara, baby. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Trata de colarla entre la defensa. Intenta colar ese balón. Busca una fisura en la... ¡Lo intenta! ¡Qué gran disparo!
Gran disparo y raso, ¿eh? Donde los porteros les cuesta mucho llegar. La Coruña la recupera y vuelve a la carga. ¿Y ahora qué? Sanabria. Balón por esa banda. La Coruña trata de crear juego. Guardado. Busca una buena jugada. Adrián. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Guardado. Antonio Barragán. La controla Sanabria. El cuero a la banda. Centro a la olla y utiliza la cabeza. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser. Me parece a mí que buscaba más la potencia. Solo le queda batir al portero. ¡Golpea el balón! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Qué gran remate! Se lo ha tomado con calma y con mucha seguridad, además. Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada, ¿eh? Pero no ha sido su caso, eso está claro. Gran jugadón de Adrián. Y se rompió el candado. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Enchufe, busca el disparo. Están presionando muy bien ahora. Montari. Juanfran. La juegan por la banda. Dentro. Le pega duro. Demasiado lejos. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Balón en la banda. La recibe Adrián. Veamos si alguien pesca un remate. A ver qué se inventa ahora. La cuelga al punto de penalti. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo, ¿eh? Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Ya estamos en la segunda mitad. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Víctor Camarasa. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Sanabria vuelca el juego a la banda derecha. ¡Oca! Puede buscar el disparo. Puede buscar a un compañero dentro del área. Fede.
Pérez. Sigue avanzando. Intenta la genialidad. Pueden tener una buena ocasión. La sacó la defensa. Córner. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. ¡Gran intento! Antonio Barragán la manda lejos y no se complica. Guardado. Está examinando las opciones. La defensa muy bien plantada. Juanfran comete falta. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. Aprovecha el hueco en esa banda. Adrián. ¡Salta con potencia! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda. Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas. Y la defensa no ha hecho nada, además. Hay cambio por parte de los dos equipos. Parece que tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador busca un cambio radical, ¿eh? Fede. Juanfran. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Guardado. Y busca jugar con la línea de ataque. Prueba el disparo. Ha malogrado una gran ocasión. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Balón por esa banda. Adán aparece para despejar. Muntari se hace con ella. La juegan por la banda. A ver qué se inventa ahora. Balón arriba. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Henry Colac. Examina las opciones. Será saque de banda. Impresiones hasta ahora, Julio.
con un resultado tan ajustado, todo puede pasar hasta final de partido. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. Henry Colac consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Muntari. Optan por retrasar esa pelota. Fede. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Guardado. ¿Y ahora qué? ¡Remate de cabeza! Un fallo que puede costar muy caro. Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más, ¿eh? Se lamentarán de este fallo. Lo vamos a ver al final. Menudo portento físico está hecho. La falta ha sido clara. Logra despejarla. Pelotazo en largo. Ese descuido le puede costar caro. El cuero a la banda. Guardado. Nuevo centro. Un despeje providencial. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. La controla Sanabria. Javi García decide jugar por la izquierda. Lucas Pérez está explotando ese carril derecho. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Lo raro es que no se la sacara. La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego. Alguien tiene que ponerse firme. El disparo iba como un obús. Recuperan la pelota. Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia. Intenta colar ese balón. El pase es prometedor. ¡Pared, prueba suerte! Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡El de cabeza! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Y ahí llega el pase! Balón atrás. Balón por esa banda. Bonita pared. Mete el centro. Anata prueba el disparo. Y de esta manera llegamos al final del encuentro. Qué pena. Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los delanteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. El gol en la primera parte marcó el partido. Han sabido sobreponerse y se marchan derrotados. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios.
Se vuelvan nuestros espectadores y mantengan desestadas las escenas de